Hola a todos. Cuando hablamos del pasado distante, a veces es muy difícil trazar la línea entre mitos y hechos. No hay testigos vivos de lo que nuestros antepasados hicieron hace cientos o miles de años. Así que, ¿cómo podemos saber realmente cómo o por qué hicieron las cosas que hicieron? La respuesta es que no podemos, por lo que no podemos estar seguros de cómo se lograron las hazañas tecnológicas que estás a punto de ver en este video. Podemos adivinar así, que divirtámonos adivinando. Comencemos. Prensas de aceite de oliva. Los antiguos romanos eran muy aficionados al vino y desarrollaron algunos diseños innovadores para prensas de vino, pero también fueron igual de innovadores cuando se trataba de diseñar prensas de aceite de oliva. El aceite de oliva era extremadamente importante para los romanos porque creían que tenía cualidades curativas. El médico personal del emperador Juliano una vez escribió que usaba aceite de oliva como base para hacer ungüentos para el emperador, así como también cubría los emplastos en él antes de aplicarlos a las heridas. Los soldados romanos, que se sabe que eran extremadamente supersticiosos, a menudo bebían aceite de oliva antes de las batallas importantes. La prensa de aceite de oliva más avanzada que jamás desarrollaron como civilización fue el trapetum, y el trapetum mejor conservado jamás descubierto por los arqueólogos proviene de las ruinas de la ciudad de Pompeya. La prensa funciona vertiendo aceitunas en el tazón y luego triturándolas entre las dos grandes piedras cóncavas unidas al haz. El haz está conectado a un pivote de hierro y todo el conjunto solía asegurarse a un poste, lo que permitía que las piedras giraran dentro de él. Los arqueólogos creen que generalmente se alineaban en grupos de tres y producían cantidades casi industriales del preciado líquido a diario. Espejos de bronce. Hoy en día, la gente se burla de cualquiera que tenga un lema cursi en su perfil de redes sociales o en las paredes de su hogar, como vivir, reír, amar. Sin embargo, no deberían, porque las personas han estado escribiendo pensamientos igualmente trillados en objetos desde el amanecer de los tiempos. Tomemos, por ejemplo, esta colección de 80 espejos de bronce. En abril de 2021, los espejos fueron descubiertos en un cementerio en la provincia de Shaanxi, en China. Se cree que las tumbas de las que provienen los espejos son del período de los estados combatientes, lo que los haría tener alrededor de 2.200 años de antigüedad, según los arqueólogos. A pesar de que muchas de las tumbas fueron saqueadas a lo largo de la antigüedad, los espejos se dejaron solos posiblemente como una señal de respeto. Los arqueólogos modernos no tienen tales reservas y, como tal, los tomaron de al lado de las cabezas de los muertos. Los espejos se descubrieron ocasionalmente con rastros de seda unidos a ellos, lo que sugiere que fueron colocados en bolsos o bolsas de seda antes de los funerales. Han sido descubiertos en los cuerpos de hombres y mujeres, lo que implica que cualquier papel simbólico que sirvieran era universal. Felicidad eterna, vivir largo en la memoria y riquezas para mi familia están entre los lemas grabados en ellos. Dodecaedros romanos. ¿Por qué los antiguos romanos eran tan aficionados a hacer dodecaedros? Si puedes responder a esa pregunta, habrás superado a todos los expertos y arqueólogos que alguna vez los estudiaron. Los encontrarás enterrados en sitios arqueológicos romanos en cada antiguo territorio del Imperio Romano, pero no tenemos idea de cuál podría haber sido su significado o propósito. También suelen aparecer en antiguos naufragios romanos, lo que podría apuntar a la idea de que eran ayudas de navegación de algún tipo, pero no podemos descubrir cómo podrían haber ayudado con tal tarea. Lo que sí sabemos es que los romanos continuaron haciéndolos durante siglos. Los ejemplos más antiguos de dodecaedros están hechos de piedra, pero las versiones posteriores están fabricadas de bronce. Algunos arqueólogos han sugerido que podrían haber sido soportes de velas ornamentados, pero eso parece improbable, basado en el hecho de que ninguno de ellos tiene rastros de cera en sus superficies. Otra idea es que podrían haber sido parte de algún tipo de juego romano. A los soldados romanos les gustaban los juegos de mesa para pasar el tiempo por lo que es posible, pero aún no hay evidencia para apoyar la idea. Hay tantos ejemplos de esta extraña preocupación romana que tenemos que clasificarlos como un misterio oculto a simple vista. Tema misterioso. En un sorprendente giro de los acontecimientos,
un joven científico hizo un increíble descubrimiento en las profundidades de una desconocida cueva africana. Las paredes de la cueva, talladas con precisión milenaria, revelaban lo que parecía ser una antigua máscara mecánica entretejida en la propia roca. Esta máscara, con detalles que desafían las tecnologías conocidas de las civilizaciones antiguas, sugiere la existencia de conocimientos avanzados mucho antes de lo que suponían los historiadores. La comunidad científica está alborotada, cuestionando todo lo que sabía sobre el desarrollo tecnológico humano. Este descubrimiento no solo ha conmocionado al mundo con la posibilidad de una civilización perdida, sino que también ha abierto un abanico de interrogantes sobre el verdadero origen de tales conocimientos. El joven de modesta sonrisa y sencillo equipo se convirtió en el centro de un debate histórico, demostrando que aún hay misterios que esperan ser desentrañados por el espíritu de la curiosidad humana. ¿Qué te ha parecido este sorprendente descubrimiento? Comparta sus opiniones y teorías en los comentarios. Tímpano majestuoso. La abadía de Sainte-Foy, en Conques, en Francia, ha sido una atracción popular para los peregrinos desde que adquirió los restos de Sainte-Foy, una mujer que fue martirizada en el siglo IV. El hecho de que solo recibiera esos restos después de que fueran robados en 866 no parece molestar a nadie en la abadía. La abadía sería notable solo por la historia de los restos de la santa, pero la hemos incluido en este video debido a su increíble tímpano, que representa los eventos imaginados del juicio final. Esta es la única ornamentación exterior en toda la iglesia y muestra a Cristo presidiendo el juicio de las almas de los muertos. Es una pieza impresionantemente dramática y debe haber tomado cientos de horas completar. Tan glorioso como es hoy, una vez lució aún más majestuoso de lo que lo hace ahora. El estilo del tímpano se inspiró en los manuscritos ilustrados del siglo IX, por lo que una vez habría sido completamente coloreado con pintura. Pequeños fragmentos de la pintura aún se pueden ver aferrándose a secciones de la obra hoy. Esta es una obra de arte asombrosamente intrincada, creada de una manera que nunca se intentaría hoy. Espada de siete ramas. Nuestro próximo artefacto misterioso es conocido como la espada de siete ramas, aunque también podrías escucharla referida como el Shichishito. La leyenda dice que esta espada ceremonial fue entregada a un gobernante de la provincia de Yamato en Japón, por un rey de Baekje, en lo que ahora es Corea del Sur. Ya debía existir para el año 720, ya que se menciona en el Nihon Shoki, también conocido como las Crónicas de Japón, que se completó ese año. El texto afirma que se entregó durante el año 52 del reinado de la emperatriz Jingu, pero la emperatriz Jingu es una figura casi mítica, por lo que no se puede confiar en ninguna fecha relacionada con su supuesto reinado. La inusual espada tiene casi 1,20 metros de largo y está hecha de hierro, con seis protuberancias que sobresalen de la hoja central como ramas. Se considera tan valiosa que no está expuesta al público general y en su lugar está seguramente guardada dentro del santuario Isonokami en la prefectura de Nara. Hay una inscripción en un lado de la espada que se traduce como «Al mediodía del día 16 del mes 11, en el cuarto año de Taige». La espada fue hecha de acero endurecido 100 veces. Esta espada repele a 100 soldados enemigos y se otorga al duque señor, fabricada por buena fortuna. Eso claramente la señala como un regalo, pero ¿de quién y a quién? Tableta de Quiche. A continuación, estamos revisando la tableta de Quiche. Este artefacto de piedra caliza es así llamado porque fue descubierto dentro de los muros de la antigua ciudad sumeria de Quiche, en Irak. Hay cierta confusión sobre precisamente cuándo fue descubierto, con algunas fuentes diciendo 1923 y otras diciendo 1933. Los científicos han fechado la tableta en el periodo de Uruk de hace más de 5.000 años. Según la mayoría de los expertos en lenguas y culturas antiguas que han inspeccionado la tableta de Quiche, es el documento escrito más antiguo del mundo. Eso la hace enormemente significativa y nos encantaría poder decirles qué dice, pero no podemos. La escritura en la tableta, si es que es escritura, es parcialmente pictográfica. Los signos parecen ser un tipo de protocuneiforme. Ya tenemos suficientes dificultades intentando traducir inscripciones cuneiformes,
no tenemos ninguna posibilidad de traducir protocuneiforme, a menos que se logren avances en nuestra comprensión de los orígenes de la palabra escrita. Es muy probable que la tableta de Kish contenga un mensaje, quizás incluso muchos mensajes, pero está lejos de ser cierto que alguna vez podamos comprenderlo. Cueva Blombos. Nuestro próximo descubrimiento es un poco controvertido, pero hay expertos que creen que podemos llamarlo un estudio de arte de 100.000 años de antigüedad. Es la Cueva Blombos en la costa sur de Sudáfrica, no lejos de Ciudad del Cabo. Los arqueólogos que han estado revisando la cueva en los últimos años han identificado evidencia de pesca prehistórica junto con herramientas de piedra afiladas, pero también han encontrado evidencia de que el interior de la cueva se usó para mezclar y almacenar ocre rojo. Los expertos han encontrado muchas piezas de ocre, pero también han encontrado conchas utilizadas como contenedores para el pigmento y cuencos utilizados para molerlo. Incluso piensan que los huesos de animales y el carbón encontrados en otros lugares de la cueva podrían haberse mezclado con el ocre como parte del proceso. El ocre podría haberse utilizado para pintura y decoración, o incluso podría haberse utilizado como protección para la piel. Si las teorías de los expertos son correctas, esto podría haber sido el comienzo mismo de la capacidad conceptual humana para combinar, obtener y almacenar sustancias que ayudaron a sus prácticas sociales. Aún así, no sabremos por qué el ocre rojo fue tan importante para tantos de nuestros antepasados más antiguos en todo el planeta. Espadas de Arslantepe. El invento de la espada fue un momento trascendental para los humanos, ya que les proporcionó una forma predeterminada de combatir durante miles de años. Pero ¿cuándo y dónde tuvo lugar el invento de la espada? Lo más probable es que la respuesta a esa pregunta sea en Turquía y hace unos 5.000 años. Ahí es donde se descubrieron las espadas más antiguas y primeras conocidas en el mundo, en 2013 dentro de la tumba de Arslantepe. No estamos seguros de quién fue Arslantepe, aparte del hecho de que era lo suficientemente rico como para permitirse un entierro en tumba elaborada en la Edad de Bronce temprana, pero las armas ahora son conocidas como las espadas de Arslantepe. Hay 9 en total, todas las cuales fueron fundidas en una pieza, incluida la hoja y el mango. 3 de las espadas tenían decoraciones de plata añadidas, pero las otras 6 son simples salvo por sus grabados. Son más de 1.000 años más antiguas que cualquier espada que se haya descubierto antes de este hallazgo. Debe haber habido algún tipo de plantilla en la que basarse para el diseño de estas hojas, por lo que es probable que la historia de la espada se remonte aún más atrás de esto. Una ciudad olvidada completa. Nuestro próximo descubrimiento proviene de junio de 2022 y es grande. De hecho, es una ciudad olvidada completa. La ciudad de 3.400 años de antigüedad ha emergido recientemente del río Tigris, habiendo estado sumergida durante la construcción del embalse de Mosul en Irak durante los años 80. De alguna manera, la existencia de la ciudad fue o no identificada o ignorada cuando se hizo el embalse. Los arqueólogos dicen que la ciudad fue construida durante la altura del antiguo Imperio Mitanni. No era cualquier ciudad, sino un lugar de gran importancia. Sabemos eso porque tiene varios grandes edificios administrativos y un gran palacio. Algunos historiadores piensan que incluso podría ser la antigua y fabulosa ciudad de Sakiku, que se sabe fue una de las ciudades más importantes en todo el imperio entre los años 1550 y 1350 a.C. La ciudad solo permanecerá accesible mientras dure la sequía actual, lo que significa que los expertos en el lugar tienen que trabajar rápido. Hasta ahora han mapeado todas las áreas más grandes de la ciudad e identificado una muralla fortificada salpicada de torres, vastas instalaciones de almacenamiento y lo que podría ser un complejo industrial. También han encontrado 5 vasijas cerámicas que contienen más de 100 tabletas cuneiformes, pero traducir los textos probablemente llevará varios meses. Monumentos Olmecas. Ahora tenemos un hallazgo notable que ocurrió en Tenosique, en México, en agosto de 2022. Allí, los arqueólogos han encontrado un conjunto de masivos monumentos olmecas, incluyendo un par de relieves de piedra caliza tallada.
Los relieves representan a gobernantes olmecas en una pose de contorsionista ritual que se dice que reducía los niveles de oxígeno en el cerebro y, por lo tanto, inducía un estado transitorio. Los olmecas creían que este era un proceso divino. Tales representaciones son descubrimientos extremadamente raros, por lo que los arqueólogos en el país están emocionados. Cada uno de los relieves es grande, alrededor de un metro de diámetro, y también representan grandes rostros que llevan diademas y espejos con cruces olmecas en su centro. Es muy difícil decir cuán antiguas son estas antiguas obras de arte, pero esta parte de Tenosique fue un importante centro de población olmeca durante el período formativo, olmeca de hace unos 2.900 años. Expertos en arte antiguo sudamericano dicen que el estilo de los relieves pudo haber sido influenciado por los mayas tempranos, pero esa es una afirmación controvertida para la cual aún no hay suficiente evidencia para respaldarla. Los mayas eventualmente se volvieron dominantes en esta parte del país hace unos 2.500 años. Copa de Licurgo. No hay una respuesta correcta a la pregunta de qué color es la Copa de Licurgo. Puede ser de uno de dos colores dependiendo de la dirección desde la que se mire y de cuán bien iluminada esté en el momento en que la estés viendo. La curiosidad de 1600 años ha intrigado y cautivado a todos aquellos que la han visto durante siglos. La copa fue hecha usando vidrio dicroico, que puede reflejar partículas de luz de varias maneras diferentes. Si una luz se muestra desde detrás del vidrio parecerá ser verde, pero si la luz se muestra directamente frente a ella el color se vuelve rojo. Es casi seguro que la persona que la hizo entendió los principios del vidrio que estaba usando, incluso si no sabían por qué se comportaba de la manera en que lo hacía. Los arqueólogos nunca han encontrado algo igual, lo cual quizás no es una sorpresa dada la delicadeza de la copa. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que solo un artesano romano, antiguo, haya entendido el potencial del vidrio y cómo hacer cosas hermosas con él. ¿Qué momento del video te gustó más? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.